Literalmente voló. El tejado de esta casa en Sada no pudo resistir el envite de un tornado que en apenas unos segundos surgió de la tormenta. Oís un ruido como si pasara un camión grande por aquí. Sentimos un trueno grande, pues todo muy oscuro. Desde que le miramos, es, ay, está tirado todo levantado. En la casa había dos mujeres y un bebé que ni siquiera se dieron cuenta de lo sucedido. Fue una vecina la que les advirtió del peligro. Al principio, el susto no fue tan grande porque pensaron que era o garaje. Me decía la caramba, mira qué suerte porque arriba dorme un neto de 20 meses, o fillo mala nora, y por suerte que para adentro nunca hay nada. La fuerza del viento arrancó de cuajo tejas y vigas de madera con puntas como esta. Algunas se desplomaron sobre esta bodega trasera y otras salieron despedidas varios metros a la redonda. De aquel ahí fue cuando más asustó ella porque, claro, había estado un momentiño antes ahí fuera donde cayeron restos de tollado. Sin embargo, nadie veo a decirle, oh señor, ¿ustedes dónde ir a dormir? Las filtraciones de agua y el riesgo de derrumbe han obligado a los inquilinos a pedir cobijo a unos familiares, mientras el propietario de la vivienda y el perito ya han hecho balance de los daños. La tormenta ya ha amainado, pero la casa quedará impracticable durante varias semanas.